Bueno, pues estamos de regreso y en Salvatierra, Guanajuato, como lo dimos a conocer ayer, se empezó a conocer primero en denuncias en redes sociales, pero después también en denuncias ante medios de comunicación y finalmente hubo la aceptación del alcalde Erlindo Velázquez de 10 casos, 10 mujeres funcionarias y empleadas de la Administración Pública de Salvatierra que sufrieron de acoso sexual por parte de 2 funcionarios de primer nivel de la administración, el oficial mayor y un asesor del propio alcalde. Luis García está en Salvatierra, ha platicado con varios de los actores de este tema. La situación no está fácil, al parecer son versiones, las damos como tales, pero hay muchos elementos para pensar que así es. Estas 10 mujeres están sufriendo presiones para que no denuncien ante otras instancias, ni siquiera ante la Contraloría Municipal, mucho menos ante el Ministerio Público. Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos decidió ya intervenir en base a lo que se ha publicado en medios. Corresponde a la región de Acámbaro asumir la investigación. Ya se nos informa, voceros de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que ya se han solicitado informes a la Administración Salvatierra y se está buscando a estas 10 personas víctimas de acoso sexual. Voy a enlazarme con Luis García para que nos actualice la información. Buenas tardes, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes aquí a todo el auditorio. Así es, como lo comentas, nos dimos a la tarea pues de darle seguimiento a esta información que salió el día de ayer. Déjame comentarte que hoy entrevistamos a la regidora Teresa Botello, la regidora del PAN, quien nos comentaba, Arnoldo, que las víctimas le han expresado que no interpondrán denuncia penal debido a por temor a represalias y por su seguridad social y laboral, Arnoldo. Es decir, que temen perder su trabajo por presentar una denuncia contra un acosador, lo cual es terrible. Nos hablaría del estado en el que nos encontramos en materia de protocolos para atender la violencia de género, un tema que ha estado vigente en Guanajuato en los últimos años. Luis, ¿podemos escuchar lo que te dijo la regidora? Así es, Arnoldo, por ahí tenemos el incesto. Correcto. Tere Botello, del Partido Acción Nacional. El día de ayer, yo en compañía de varios regidores, 5 regidores y el síndico, tuvimos una reunión con el presidente municipal. Yo de manera puntual y de manera precisa y de manera directa le pedí la separación del cargo de estas personas que están siendo acusadas de acoso sexual. Hubo el compromiso por parte del presidente y de los regidores de que en esta semana tenía que separarse del cargo mientras se hacían las investigaciones pertinentes. Por su parte, no quieren hacerlo por temor, no solamente laboral, sino por situación personal y familiar y social. Yo creo que eso es una parte que tenemos que entender. Es una parte que yo coincido, ellas quieren estar pues en el anonimato por seguridad personal. Bien, se trata del oficial mayor Alfonso González Rodríguez, quien está acusado de haber tenido esta práctica reiterada de acosar a empleadas y funcionarias de la administración y también del asesor del presidente municipal, Víctor Hugo Ojeda González. Luis, hiciste algunas otras entrevistas, tuviste diálogo con otros actores del tema. Así es, también tuvimos entrevista con el regidor Erasto Patiño, Arnoldo, quien nos comentaba, en entrevista nos dijo que desde el mes de diciembre del año pasado él tuvo conocimiento de este tipo de prácticas y que se las hizo saber al presidente municipal, José Erlindo Arnoldo. Diciembre, la administración entró el 10 de octubre, iba empezando y bueno, ya iniciaban con esto, como una práctica común que seguramente pasa en muchas partes, pero que pasa desapercibida, no está visibilizada. Escuchamos lo que te dijo Erasto Patiño, Luis. Así es, Arnoldo. Y decirte que en un principio yo sí le dije, y no es chisme de pasillo, como lo menciona el presidente municipal, sino que yo en una reunión en Guanajuato se lo manifesté. Le dije, hay un tema muy delicado y debes de tomar cartas en el asunto. Y sobre todo, porque si no lo haces a su debido tiempo, esto se va a salir de orden. Los asuntos se dieron muy feo, muy descalabrado, porque él decía que quería pruebas. En ese tipo de cosas, ¿cómo se comprueba más que con la información que está dando cada una de las interesadas? ¿Qué asunto podría ser más importante que el de estas personas que están afectadas y las dejó ahí plantadas en su oficina, que no asistió? La práctica común de no creerle a las víctimas, algo que está ya condenado en muchos acuerdos internacionales, las autoridades quieren pruebas del acoso sexual.
Bueno, y quien debería investigar, que es el Contralor Municipal, en primera instancia, porque esto podría ir a otros espacios, como una denuncia penal, una denuncia ante derechos humanos, una denuncia ante el Instituto de la Mujer de Guanajuato. ¿Qué dice, Luis? ¿Qué dice el Contralor de Salvatierra? ¿Cuál es su nombre? Pues el Contralor de Salvatierra, Ricardo Martínez Enríquez Arnoldo, nos comentaba que él no tiene injerencia en este tipo de casos y que no va a abrir ninguna investigación debido a que pues, no tiene una queja de manera formal o de alguna otra autoridad que le exija que abra una investigación. Arnoldo, nos comentó esto el Contralor. Lo tienes grabado, ¿verdad? Así es, también tenemos inserto de él. Vamos a escucharlo. Y lo que nos señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es que debemos tener una denuncia expresamente en nuestras oficinas. Nosotros no somos un ministerio público, ni nos debemos conducir por los rumores que hay. Tenemos que trabajar en base a pruebas y en este momento Contraloría no ha recibido ninguna queja de parte de nadie. Bueno, sin embargo, para derechos humanos bastó la denuncia periodística para iniciar una investigación. Vamos a ver hasta dónde conduce. Esto nos lo confirma la Oficina de Comunicación Social de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Se han solicitado ya informes al alcalde, al oficial mayor y al asesor, pero también se va a buscar la versión de las víctimas. Luis, ¿habló al respecto el alcalde Erlindo Velázquez? También tuvimos oportunidad de hablar con el edil Arnoldo. Nos comentaba en un principio que él ya no hablaría del tema, ¿no? Lo que sí nos dijo brevemente es de que ya tomó una decisión y que el próximo viernes, pues en primera instancia estará separando de su cargo al oficial mayor, pero que esto lo hará oficialmente a través de una rueda de prensa, Arnoldo, donde están todos los medios de comunicación, que mientras tanto pues ya no tocará el tema en estos días. ¿Y el asesor, Víctor Hugo Ojeda? El asesor, déjame decirte que es muy hermético con el asesor, Arnoldo, no quiere tocar mucho el nombre de Víctor Hugo Ojeda González, pues por ahí dicen, mi amigo del presidente municipal, por lo cual no quiere tocar este nombre el alcalde, pero sí se refiere al oficial mayor, Alfonso González, quien pues al parecer será separado de su cargo el próximo viernes. Bueno, vamos a estar pendientes de esto, el alcalde quiere tiempo para decidir, vamos a ver qué pasa con derechos humanos. Y las víctimas, pues hay versiones, Luis, hay versiones por ahí de que las estuvieron llamando el día de ayer para pedirles que no hicieran público esto, un poco para intimidarlas. ¿Se sabe algo? ¿Has platicado tú con algunos actores? Podemos, bueno, omitir los datos que consideres necesarios, pero hay versiones en ese sentido, ¿no? De manera extraoficial, Arnoldo, eso sí no lo han podido confirmar alguna de las víctimas debido a que prefieren guardar todo el anonimato, no quieren salir a los medios de comunicación, como lo decía la regidora Teresa Botello, Arnoldo. Mas, sin embargo, déjame comentar de que sí buscamos a los involucrados, Arnoldo, tanto al oficial mayor Alfonso González y al asesor Víctor Hugo Ojeda. El primero, pues no lo encontramos, no tuvimos suerte de encontrarlo, por lo que no está en su oficina. Respuesta, no, Arnoldo, no lo encontramos en sus oficinas. Por parte del asesor Víctor Hugo, pues nos comentaba que él no iba a hablar del tema porque estaba recabando pues información para interponer una denuncia por difamación, no nos dijo un contrato. Va a interponer una denuncia por difamación, que es un recurso muy manido de quienes son acusados de este tipo de cosas. Bueno, muy bien, ¿y contra quién la va a imponer si las víctimas no han dicho su nombre? Bueno, Luis, ¿algo más que agregar? Te leemos más tarde en la página de Zona Franca cualquier actualización. Sí, seguimos al pendiente, Arnoldo, en este tema. Gracias, eso está pasando en Salvatierra. No es el único caso en el estado, estamos investigando otros también, pero hasta que no tengamos los datos concretos se los informaremos. Le diré rápidamente que la Procuraduría